Emakumeon nazioarteko eguna izaki, borroka feministak aurrera darraiela aldarrikatzeko. Aurten, Euskal Herriko hiriburuetako martxoak 8ko koordinadorak lelo eta irudi birarekin aterako gara kalera, kolektibotasunaren eta elkartasunean oihukatzeko. Le combat continue! Gora borroka feminista! Somos muchas más que cuando empezamos! Pues todas a la calle, ¿no? Sería mi lema favorito, a ver si las donostiarras se animan a participar más. Los límites los pongo yo, conozco mis derechos, no la explotación laboral. Pues mi lema favorito es, el Papa no nos deja comernos la almeja, ese. Gora emakumen borroka. Seguramente lo de gora borroka feminista o gora emakumen bizitza, pero cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Pero depende en qué momento estés, pues te sale lo del Elisak zapaltzen gaitu, lo que sea. Pues el lenguaje sexista y la violación de los derechos, la vulnerabilidad de los derechos de la mujer están ahí, y con el hecho de que se está retrocediendo en el tiempo, o sea, son mandatos patriarcales. Pues hace poco un cargo público dijo, además, públicamente, que las leyes son como las mujeres, para violarlas. Y es un cargo público. Uy, es que desgraciadamente cualquiera, mira, hoy en los periódicos aparecían, porque hoy es 8 de marzo y entonces se empiezan a dar datos, que si las mujeres seguimos ganando bastante menos, que si seguimos haciendo la doble jornada, aparte de las agresiones, las... Y luego tú coges el periódico y a ver cuántas mujeres ves y cuántos hombres ves. O sea, en todos los movimientos importantes, tampoco te voy a hablar de los papas, quiénes son, o sea... Todavía la verdad es que nos queda mucho. Siguen mandando ellos y todo está hecho a su medida. Pues, ¿qué mujeres? Yo creo que todas esas mujeres que se han quedado en el anonimato, que han luchado desde el silencio, desde la lucha pequeña, y que se han creado las grandes luchas como ahora, los grandes acontecimientos. Simone de Beauvoir, Clara Campoamor, que gracias a ella votamos aquí. Muchísimas. Como en el caso de las mujeres dominicanas que murieron, que a ellas se les conmemoró el día 25 de noviembre. Estas mujeres dominicanas que murieron porque se reivindicaron y reivindicaban los derechos de las mujeres, pues yo creo que haría memoria a ellas. Yo soy Journey, una esclava liberada, una esclava negra americana liberada, que reivindicó los derechos de las mujeres negras también. Pues yo creo que aquí en este país a Clara Campoamor, que fue la que peleó ella sola, prácticamente sola, por el derecho al voto y a las sufragistas de aquel entonces, sí. Este 8 de marzo volvemos a repetir, como ya lo hicimos muchas veces antes y antes que nosotras otras, que la revolución será feminista o no será. Este 2013 seguiremos en las calles, todas juntas, defendiendo desde el feminismo otro modelo de sociedad y otras vidas. ¡Gora emakumen borroka! ¡Gora! ¡Asunti, suti, suti, que emakumea! ¡Ay, suti, 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 que emakumea! ¡Hautsi gure katea, que emakumea! Ay, 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 emakumeak, hautsi gure katea, emakumeak.